Su forma jurídica es un grupo cooperativo. En concreto, nace como una cooperativa de consumo. Muchos ciudadanos que tienen un interés en comprar un producto en concreto, pues a un precio más competitivo, en unas condiciones mejores. Nosotros lo que queremos comprar en este caso es electricidad renovable. Pero cuanto vamos más al norte de Europa, vamos más fácil es encontrar cooperativas de generación de energía renovable, donde muchos ciudadanos se juntan, ponen una hucha y desarrollan proyectos eólicos, proyectos hidráulicos o fotovoltaicos. Bueno, ese es el objetivo. En un principio, fomentar el consumo a través de empresas éticas, que nos consideramos las cooperativas de consumo, y por otro lado, generar a partir de fuentes renovables. Y mientras tanto, pues bueno, también hacemos asesoría energética y un poquito fomentamos el uso de la eficiencia y el ahorro, que es tan importante como la generación renovable o el consumo renovable. En el año 2014 hicimos las primeras pruebas, salieron exitosas y empezamos a comercializar esas 30 personas. A finales del año 2014 ya facturábamos las primeras 1.000 facturas y afortunadamente iba creciendo todo el espectro de socios, no solamente en el Goierri y en la zona de Donostialdea, donde básicamente éramos todos los promotores, sino que, como podéis ver, en Vitoria es la zona donde mayor sensibilidad energética hay a cuenta del fracking, del problema que tienen con el fracking y del problema que tienen con Garoña. Somos un actor plural y que, bueno, en Goierri tiene cabida todo tipo de asociación y de estamento. En ello, sin ánimo de lucro, la cooperativa reinvierte todos sus beneficios en personas que atienden el teléfono, atienden los emails y que bueno, pues se dedican a la administración, a la informática, a la ingeniería, a la gestión y bueno, entre todos vamos sacando este barco adelante como podemos y bueno, pues ahí estamos. Proyecto que presenté como proyecto de fin de grado en la universidad, en la Ingeniería de Energía Renovable, en la Escuela Universitaria de Eibar. Bueno, se basa el proyecto en una gestión de residuos que recoja el aceite de cocina que todos usamos en casa y que también se usa en los bares y establecimientos, etc. Pasar por una industrial, por un proceso industrial, una reacción química, producir biodiesel y utilizarlo también para gastos públicos. La presentación de hoy la he resumido en 5 puntos. Lo propuse en la zona del Gran Esau, que compone 14 pueblos,
somos alrededor de 100.000 habitantes, alguno menos, pero bueno, vamos a hacer números redondos. Y suponiendo, estimando que se han cogido datos del nivel nacional, que cada por habitante y año se van a generar 3 litros y algo de aceites residuales, suponemos que se van a recoger 300.000 litros, con los cuales podremos generar alrededor de 325.000 litros de biodiesel que irán a cada ayuntamiento. El proceso industrial es muy sencillo, el proceso de generación de biodiesel. Si alguno ha trasteado un poquillo con la química y ha hecho jabón en casa, alguna historia así, es una reacción muy, muy, muy parecida, se llama transesterificación, que bueno, el aceite que tenemos, el aceite de origen vegetal, el aceite de oliva, el girasol, lo usamos para todas las frituras y para todas las historias, conseguimos dos productos en este metílico, que es el biodiesel en sí, tal cual, es una molécula, y glicerina. Este ester metílico, que es el biodiesel, sustituye al diésel en todos los usos, dando prácticamente el mismo resultado. Yo creo que ninguno aquí seríamos capaces de notar la diferencia a nivel de potencia o de respuesta en el caso de un motor, que es básicamente en lo que en la mayoría de los casos lo vamos a usar. Es para los que no lo conozcan, es una finca experimental de agricultura ecológica. Nosotros nos gusta llamarla una finca agroecológica porque no nos queremos quedar solamente con el tema productivo y queremos ir más allá. En nuestra finca, bueno, pretendemos nada más y nada menos que cambiar la sociedad. Se organiza también como una entidad sin ánimo de lucro, y lo más importante es que estamos basados en las personas y tenemos toda la sabiduría de los socios fundadores. Los objetivos desde el principio son bastante, bastante claros. Nos gustaría ser un espacio para desarrollar las personas con enfermedad mental, o sea, queremos que sea una finca terapéutica. También queremos que sea un centro de investigación para la agricultura ecológica, porque en este clima no hay mucha investigación, también todo lo que producimos lo queremos comercializar por vías directas, vías rápidas, y bueno, intentar conocer muy bien al productor, y tampoco queremos producir para venderlo muy lejos, y tampoco es nuestro objetivo. Queremos que sea una actividad económicamente viable para que puedan ser independientes y para poder garantizar que nuestras bases, nuestros objetivos, desde que pusimos desde el principio, se lleven a cabo. O sea, que no se desvirtúe el proyecto o porque ha entrado más gente o porque de repente nos financian otras personas. Y como veis en esta diapositiva, bueno, estamos situados al lado del río Urumea. Son las riberas del río Urumea. Ahora estamos haciendo también vivero ecológico, intentamos producir nuestro propio plantel y bueno, cerrar un poco los ciclos. Lo ideal sería también hacer nuestra propia semilla o por lo menos ir en esa línea. Buenas tardes, os voy a presentar un poquito. Bueno, yo tengo un Power, va un PDF, iré pasando simplemente hojas, ¿vale? Para enseñaros un poquito, es un proyecto, es una vivienda unifamiliar, que es mi casa, está construida en términos de bioconstrucción, tradicional pura, bastante llevada al extremo. Entonces, lo que estáis viendo ahí es una vivienda totalmente ecológica, sostenible, con una huella ecológica mínima y autosuficiente energéticamente, de consumo nulo. Es decir, que apenas tiene consumo energético y que es pues muy respetable con el medio ambiente. Digamos que la casa de paja es el camino hacia la casa pasiva en bioconstrucción, ¿vale? Conocemos los estándares de Passive House, no sé si conocéis.
decís algo acerca de eso. Pero bueno, en bioconstrucción no vamos al estándar de Passive House, sino que entendemos que con otros elementos, como por ejemplo algo que es muy orgánico y que es un residuo para los agricultores, que no saben qué hacer con ello, tienen que pagar para quemarlo, en muchas ocasiones pues podemos hacer construcciones totalmente ecológicas, muy sostenibles y de consumo nulo. Entonces, una casa de paja bien construida, con una buena estanqueidad en carpinterías y en encuentros, y un buen acristalamiento, con una buena orientación al sur y un buen estudio de bioclimatismo, vamos a hacer pues que tenga un consumo pues cero. Que esta casa, como digo, pues es autosuficiente energéticamente. ¿Y qué significa eso? Pues que toda la energía que consumimos la obtenemos del sol. Porque la casa funciona, la parte eléctrica funciona con fotovoltaica, captamos los rayos del sol mediante un sistema de placas solares, lo acumulamos en unas baterías y le damos suministro desde esas baterías a la vivienda para que pueda tener toda la energía eléctrica que necesita. Porque hay una parte solar pasiva, que digamos que es, la vivienda está orientada al sur solar, se hizo un estudio de la meridiana astronómica del lugar, que es el punto del por donde cruza el meridiano que se orienta al norte verdadero, para recibir toda la radiación solar máxima que necesitábamos, ¿no? La paja es uno de los mejores elementos constructivos que existe porque tiene muchísimas propiedades benéficas, tiene, como digo, un buen aislamiento acústico, térmico, es 100% reciclable, es transpirable, permeable al vapor del agua. En su vida útil, cuando nosotros no estemos allí, cuando llegamos estaba la tierra, cuando nos vayamos seguirá estando allí, pero el día que esa casa se derrumbe se la tragará la tierra y digamos que de alguna manera habremos dejado muy poquito residuo. El nombre de Chita es muy fácil, viene de Chi, de Chirrinda, y Ta, de taxi, que igual también hay gente que no lo sabía, cuando empezó la empresa. Es decir, para nada era un objetivo económico, para nada era un planteamiento muy estudiado. Y eso es lo que hicimos. Empezamos en el año 2006 con el servicio Bicitaxi. Nosotros no ganamos dinero de la publicidad, hay de los turistas, sino nosotros lo que ganamos dinero es de la parte publicitaria. Y es por eso que dijimos, bueno, pues vamos a hacer otras cosas que sean relacionadas con la bicicleta, porque nos dimos cuenta que en Donosti es una ciudad muy apta para andar en bicicleta, donde además la gente se lo cree, que es lo más importante, incluso los políticos. La bicicleta, por suerte, es algo que a todos los políticos les gusta, de cualquier color. Este es nuestro local. Nuestros clientes no son pequeños comercios, no son abogados que llevan papeles, no somos el típico mensajero que va con una bici y una mochila, sino nuestros clientes son empresas logísticas. Los paquetes, se le llama a este tipo de servicio transporte de última milla, porque un paquete que viene de Hong Kong, el problema lo tiene en la última milla, en el último cachito. Hasta lo que es la zona de cerca de la ciudad donde van, llegan fácil, llegan con trailers, todos juntos, todo bien, con paquetes muy, muy pequeñitos, pero todos mezclados, pero cuando llega el momento de que tienen que hacer el último cachito, ahí es donde el coste es muy alto, el consumo energético es muy alto y la contaminación ahí es donde más exagerada está. Este es nuestro local a día de hoy. En el suelo podéis ver, en esta zona de aquí, por ejemplo, es la parte vieja pintada en el suelo. Aquí tenemos pintado Gross en el suelo y aquí al final la zona del centro. Una de las cosas que se pierde mucho tiempo es cuando nos llegan los paquetes, es el cómo lo ponemos dentro de la bici. Y un día le pintamos de broma con tiza el mapa de Donosti en el suelo. Primero la parte vieja empezamos y nos dimos cuenta que era perfecto para poner los paquetes que nos llegaban ahí donde van y luego hacer la ruta muy rápido. Hemos igual sido hábiles en ir adaptando los servicios que veíamos que en la ciudad podían venir bien, teniendo en cuenta que no queríamos vehículos eléctricos, sino queríamos bicicletas o triciclos. Todos ellos tienen asistencia eléctrica, pero no son vehículos eléctricos como una furgoneta eléctrica tal cual. Es decir, esta sería nuestra foto a día de hoy. Tenemos todos los servicios en marcha, menos en lo que es la venta de la fabricación de triciclos. Sí venta, pero no los fabricamos. Último que estamos probando es intentar a ver si los comercios de Donosti necesitan un servicio a domicilio y utilizar triciclos para ello. Como objetivo lo tenemos muy claro, queremos mejorar la sostenibilidad en Donosti y que sea una ciudad ejemplo y de éxito y que se copie, porque es un laboratorio muy bonito Donosti. Y bueno, pues esos son los valores que intentamos aportar a todo lo que hacemos.